Yo escribo como parte de lo que hago, ¿no? Lo que yo soy académico, entonces yo trabajo en comunicarme por escrito. Y yo creo que la comunicación escrita tiene algo especial, y es que supone la pausa que exige el pensamiento. Es decir, para pensar uno necesita hacerlo con tiempo, uno necesita hacerlo reflexivamente. Y por cierto, la forma escrita es una forma que se presta más a la posibilidad de detenerse, pensar, explicar, entonces comunicar lo que uno quiera comunicar, volver sobre lo ya comunicado o lo ya escrito, corregirlo, ponerlo de nuevo, desechar una versión, buscar otra. Y ese proceso de ir construyendo el pensamiento, creo yo, es un proceso que tiene un correlato mucho más evidente y adecuado en la palabra escrita que en la palabra oral. Yo escribo porque necesito comunicar una idea compleja, ¿no? La forma más clara, más importante de escritura es una escritura, como decía antes, que toma tiempo, que soporta un pensamiento extendido, que entonces puede ser matizado, entonces, etc. Y yo siempre me he enfrentado a ese proceso como un proceso de como de lucha, ¿no? Como que uno tiene una idea o tiene un problema que quiere entender y necesita enfrentarlo. Y al momento de poner las ideas en el papel o en la pantalla, las ideas se ven distintas. Lo que uno quiere decir, lo que uno había pensado, se ve distinta cuando uno lo ve puesto, y entonces es capaz de leerlo con los ojos de quienes no son uno, de los lectores futuros. Y ese proceso, cuando uno puede ver lo que uno está pensando, pero puede verlo en un formato que es el que va a estar expuesto a otros, hace que lo que uno había pensado no necesariamente sea exactamente lo que uno quería decir, etc. Y entonces hay un proceso de, por así decirlo, lucha por sacar las ideas de la cabeza de uno y ponerlas en un papel que va a estar expuesto a otros. Bueno, por todo lo que yo ya he dicho, yo creo que es una cuestión fundamental. O sea, yo creo que el trabajo académico es un trabajo reflexivo, de reflexión. Y yo creo que es una reflexión que necesita tener un momento escrito. No quiero decir, por supuesto, que no hay una dimensión oral, etcétera, por cierto. Pero necesita tener un momento escrito porque necesita tener un momento que se presta, en su forma, a esta pausa que el pensamiento exige. Palabras prohibidas no tengo, tengo formas de expresión que me resultan curiosas, digámoslo así. A mí me llama la atención ciertas formas de expresión que se han popularizado en esta época. La primera, insisto que no es una palabra prohibida, pero yo creo que vale la pena pensar al usarla. Es que en el pasado uno habría dicho algo así como yo opino que, o yo creo que. Hoy día se dice según yo. Y según yo creo que es una expresión bien curiosa. Es como una relación objetivizada a uno mismo, porque según yo, como podría decir según él, ¿no? O sea, es como referirse a uno en tercera persona. Para decir algo en primera persona, por cierto. Otra que también me resulta bien curiosa es cuando. Es cuando mezcla ser y estar, en el fondo, ¿no? Mezcla una condición circunstancial con una condición, ¿cómo la llamaría uno? Existencial. Y de nuevo, ese también es una cosa que yo puedo observar, sobre todo puedo observar en la escritura de mis estudiantes en la universidad, que se han hecho, son expresiones que se han hecho, se han popularizado. Y yo siempre he pensado que no hay nada inocente en la manera en que hablamos. Es decir, las palabras que ocupamos, las expresiones que se popularizan, las expresiones que salen de uso, que quedan fuera del habla habitual o que se empiezan a hacer más poco comunes, todo eso significa algo. Yo lo que creo que uno necesita para escribir es leer.
leer, leer y leer. No hay nada que enseñe mejor a escribir que leer. Por razones obvias, ¿no? Porque la manera de aprender a escribir es, bueno, por un lado, por supuesto, escribiendo, pero uno puede aprovecharse de la considerable experiencia humana que hay en el hecho de que otros ya han escrito. Entonces, al leer, uno va aprendiendo cómo escribir. No hay nada más importante para escribir que leer. Así que, a quienes crean que la expresión escrita, la escritura es importante, yo diría la cuestión más importante es leer todo lo que uno pueda. Y leer intensamente, y leer exhaustivamente, y leer obsesivamente. No es posible leer demasiado.